bienvenidos soy guillermo González doctor en física profesor del departamento de física de la universidad militar en esta ocasión eh, vamos a realizar un experimento sobre fuerza de rozamiento estática y su relación con la normal Entonces vamos al laboratorio a realizar el experimento para este experimento eh, entonces necesitamos los siguientes materiales un soporte universal eh, un par de dinamómetros, y una masa con argollas para poderla alar. Bien, en, el, en el experimento, eh, lo primero que vamos a realizar es determinar el peso de esta masa, de este bloque. Entonces hacemos la lectura en el dinamómetro. Ya tenemos eh, con este dinamómetro, en este caso está graduado en gramos fuerza, y determinamos con la lectura en el dinamómetro el valor del peso de esta masa. Bien, la siguiente parte del, del experimento consiste en determinar la fuerza de rozamiento estática máxima y su relación con, con la normal. Entonces, inicialmente no le ejercemos ninguna fuerza vertical con este dinamómetro, de tal manera que la normal que ejerce la superficie sobre este bloque va a tener su valor máximo para este caso, y alamos eh, con este dinamómetro horizontalmente, eh, nos fijamos que no formemos un ángulo. Diferente de 0 grados con la horizontal, lo colocamos horizontal y vamos alando suavemente, muy suavemente, vamos alando el dinamómetro. No lo hacemos rápido, si lo hacemos rápido el experimento cambia, ya sería un experimento eh, dinámico. En este caso necesitamos eh, obtener una fuerza de rozamiento estática, es medir la fuerza de rozamiento estática, por lo tanto eh, debe ser muy suavemente, eh, muy ligeras las variaciones de la fuerza que hacemos con el dinamómetro. Entonces vamos hablando y nos vamos dando cuenta que vamos incrementando la, el valor que le ejercemos con el dinamómetro, y en todos esos casos, este, este, este bloque permanece en reposo. ¿okay? Y vamos a continuar aumentando muy lentamente hasta que encontramos el valor máximo que puede, eh, ahí, ahí sucedió, que puede ejercer esta superficie sobre eh, este bloque. Bien, entonces de esa manera determinamos la fuerza de rozamiento estática máxima. Uno puede hacer varias repeticiones para estar seguro de, de la lectura que se hizo. Importantísimo que la variación, la manera como hablemos acá, eh, con este dinamómetro sea muy lenta, la variación muy lenta. Bien, hecho, hecho eso, entonces en este caso tenemos un valor máximo de fuerza de rozamiento. Ahora, para variar la fuerza de rozamiento que le ejerce la superficie a este bloque, entonces usamos este dinamómetro vertical. Bien. Entonces, aquí le vamos a aplicar una, una fuerza vertical con este dinamómetro. Le aplicamos una fuerza vertical. Allí estamos realizando una fuerza. Voy a, apalar, voy a subirlo un poco más. Y ya entonces le estoy ejerciendo una fuerza vertical. Cuando le ejerzo esa fuerza vertical sobre, sobre este bloque, la fuerza normal que le está ejerciendo la superficie a este bloque va a cambiar de valor, que es nuestro objetivo. Y ahora, nuevamente, tomamos este dinamómetro y lo alamos en posición nuevamente eh, horizontal y vamos incrementando muy lentamente muy lentamente sí Sub, o sea, lo más lento que se pueda inclusive este experimento lo hacíamos con compañeros y y jugábamos a quien lograba el valor mayor de fuerza de rozamiento estática máxima ahí se logró entonces es simplemente alar hasta lograr el valor máximo de fuerza de rozamiento haciéndolo muy lentamente y podemos repetir esta medida que acabo de realizar para otros valores de fuerza normal entonces para variar la fuerza normal entonces incrementamos el valor de la eh, fuerza vertical y nuevamente repetimos el experimento entonces a continuación vamos a hacer el análisis de los datos que obtuvimos en este laboratorio ya con los eh, datos experimentales que, que tomamos, aquí está el montaje donde, donde se describen las fuerzas que actúan y la relación que hay entre la normal, la fuerza vertical, y la fuerza de rozamiento y la fuerza horizontal. Entonces, aquí los, tenemos los datos experimentales que tomamos. En esta, en esta columna aparecen eh, los valores que tomamos de la fuerza vertical. En el caso particular, aquí se pone fuerza vertical cero. Cuando no le aplicamos la fuerza vertical, y lo que vamos a obtener eh, en, en esencia de, de la lectura del dinamómetro, cuando se ale con el dinamómetro horizontal, va a ser la fuerza de rozamiento estática máxima posible para, para este experimento. Se incrementa la fuerza vertical y se van obteniendo los diferentes valores de fuerza horizontal. Con estos, con estos valores, entonces, eh, después de aplicar las ecuaciones eh, de equilibrio de fuerzas, obtenemos los valores de la fuerza normal y los valores de la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Ahora con esos, con esos datos que, que obtuvimos realizamos las gráficas. En este caso aparece la fuerza horizontal en función de la, de la fuerza vertical. Se ve, se ve una relación claramente lineal. Los, los puntos azules son los datos experimentales y hemos regres, eh, realizado una regresión lineal. Eh, en este caso el coeficiente de correlación está muy cercano a 1, el coeficiente de correlación al cuadrado está muy cercano a 1, eh, lo cual nos dice que es un, es un buen ajuste. Bien, ahora eh, observemos la relación eh, empírica, la relación experimental entre la fuerza de rozamiento estática máxima y el valor de la normal. Entonces los puntos que tenemos acá son datos eh, que obtuvimos eh, de, del experimento al aplicar las ecuaciones de, de equilibrio, y obtenemos esta regresión lineal de acá, también muy cercana al coeficiente de correlación al cuadrado, muy cercano a 1, nos dice que es una buena regresión, y encontramos una relación de proporcionalidad, aquí eh, aproximadamente el coeficiente de proporcionalidad entre la fuerza de rozamiento estática máxima y la normal es 0.41. Bien, eso lo obtenemos de, lo, de los datos experimentales. Bien, con estos, con estos datos, con este sencillo experimento, eh, nos pudimos dar cuenta de lo siguiente: primero, que la fuerza de rozamiento estática va entre un valor cero y un valor máximo. No es un, solo, no es un único valor, sino va realmente en un intervalo, entre cero y un valor máximo. Y, eh, digamos, la otra parte que pudimos verificar en este experimento es que esta fuerza, el valor máximo que tiene la fuerza de rozamiento estática, es un valor que es proporcional a la normal. Ese, eh, ese coeficiente, ese número, esa constante de proporcionalidad, lo llaman coeficiente de rozamiento estático. Y en el caso de los datos experimentales que nosotros tomamos, eh, el coeficiente de proporcionalidad dio aproximadamente 0.41. Ese sería el coeficiente de rozamiento estático entre las dos superficies, entre el bloque que usamos y la superficie de la mesa. Bien, eh, eh, en este, para este estudio se pueden apoyar en la siguiente bibliografía: en el libro de Klebner and Colin Coff, y en las lecturas de Feynman. Son, son, los, son, son libros eh, bastante buenos para realizar lecturas sobre este tema. Espero que este, este eh, video les, les sirva para su estudio.